En los últimos años, las presentaciones de las bandas estudiantiles fueron modernizándose con elementos más llamativos tanto en los desfiles como en los concursos, dejando atrás los tradicionales e innovando en muchos aspectos. Muchas cosas nuevas surgieron y destacaron de una manera muy efectiva en sus participaciones. En este video veremos 8 cosas que se añadieron en la década a las bandas estudiantiles de música. Los sables hace muchos años solo eran utilizados por personal militar, tanto para desfiles y presentaciones de gala, pero en la década pasada estos se fueron utilizando en algunas presentaciones especiales de bandas como del Colegio Betel el año 2005, y años después llegó a conformar su propia sección de sables. Luego se sumaron bandas como la del Colegio Sainz, Tamayo y Jerusalén entre otros. Actualmente estos ya son de mucha demanda para las bandas ya que son visualmente llamativos en los desfiles nacionales. Los fusiles llamaban algo más de atención a comparación de los sables, siendo estos utilizados por primera vez, a lo que tengo entendido el año 2014 en el duelo del concurso nacional de bandas entre los colegios Vallivian y Betel, siendo este último el que haría el uso de esta sección. En los años posteriores se consolidó esta sección en este colegio y otros como el Colegio Tamayo hacen una gran demostración con estos artefactos, que al principio parecían juguetes pero que ahora ya son réplicas. Un aspecto para que el nivel de bandas sea más alto en la última década fue la implementación de nuevos instrumentos en las mismas, empezando a surgir secciones de saxofones en mayor cantidad y dando mayor énfasis a esta sección, pícolos, conos, flautines e incluso flugers y melofones, dando así un sonido más sinfónico a las bandas que utilizan algunos de estos instrumentos. En las épocas pasadas, era común que las bandas de música sean encabezadas por los profesores de música del establecimiento educativo, en algunas otras se contrataba a un instructor y en las que tenían mayor presupuesto destinado para la banda, se contaba con máximo de 3 instructores para las secciones de trompetas, barítonos y clarinetes, y en las otras secciones siempre se contaba con el apoyo de algunos exalumnos que con mucha predisposición ayudaban a su colegio en la enseñanza de las otras secciones, haciéndolo todo por amor a su colegio. Aún hay esos casos en bandas importantes del país como el Colegio Sainz, que aún con esas dificultades en pasados años, logró destacar en más de una década. Actualmente eso cambió en las bandas, llegando a tener a más de 5 instructores que son especialistas en el instrumento como en el Colegio Tamayo, Betel, Miller, entre otras grandes bandas. La tradición de una banda de música en Bolivia deja de lado a otros instrumentos que no son utilizados en una gran mayoría de bandas tanto para desfiles o concursos, pero se vieron casos en los que se utilizaron instrumentos no tradicionales en una banda. Desde zampoñas, bongos, congas, récord, hasta gaitas en colegio CDIN a principios del milenio. En los últimos años se pueden ver en concursos guitarras eléctricas, violines, teclados y hasta baterías acústicas. El show en una banda se hizo muy importante e indispensable en los concursos, muchos elementos creativos fueron utilizados en los últimos años y esto ya depende de la creatividad de las bandas, usando juego de luces para las presentaciones en concursos, hasta humo de colores, bengalas, cohetes y lanzallamas. Otra parte del show en un concurso son los elementos utilizados constantemente en la presentación de una banda, la lista puede ser interminable pero se puede recalcar elementos como ser telas, banderas, cintas, plastoform, banners, disfraces, harina y demás. En épocas pasadas los concursos se basaban en la evaluación musical de las bandas y se premiaba eso. Las bandas ingresaban directamente a la cancha de hacer música, pero a mediados de la primera década del milenio se fue haciendo algo de coreografía de parte de colegios como CDIN o Betel y años después la coreografía fue un aspecto muy importante en la calificación para el concurso. Actualmente la coreografía o el elemento sorpresa en algunos concursos es el 50% de la nota total a evaluar y una banda puede llegar a ganar un concurso solamente con este elemento bien desarrollado y creativo, dejando algo atrás la evaluación de la calidad musical y pocos concursos son los que sí se enfocan más en la música que en el show coreográfico.
Si el video te gustó, no dudes en suscribirte, dale like y compártelo con tus amigos. Si tienes alguna idea para un video, ponla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en la próxima.